Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor i estem així un dia més. Arribem puntuals a la cita des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Avui els proposem parlar d'un assumpte del qual caldria parlar tots els dies i no només comunitat educativa, alumnat, sinó tota la societat. Una dada important. Aproximadament 600.000 adolescents en tot el món han arribat a suïcidar-se i molts d'aquests casos estan relacionats amb l'assetjament escolar. Més qüestions. Un de cada quatre alumnes ha patit en algun moment assetjament escolar i tan sols un de cada tres ha arribat a denunciar-ho. Posem aquest assumpte, el de l'assetjament escolar, damunt de la taula en aquest test de magazín i hem acudit a veus implicades, veus expertes per a tractar aquesta qüestió. Assetjament escolar. Ens presenta a les persones que ens acompanyen i amb les quals anem a analitzar aquesta qüestió. Patricia Villena, assessora de la coordinadora de AMPAs de Gandia. Patricia, muy buenas tardes. Buenas tardes, hola. Bueno, de nuevo nos vemos. Gracias por visitar de nuevo el tiempo de Magazine para hablar de esta cuestión tan, tan interesante. Has venido acompañada por María José Fernández, que es psicóloga del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gandia. María José, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Bueno, la excusa que nos ha traído aquí a hablar en el Magazine de Telesafor es esta charla de hace esta misma semana, el martes pasado, que organizasteis una charla desde el Departamento de Bienestar Social con la estrecha colaboración de la coordinadora de la SAMPA, con un título bastante directo y muy claro. ¿Cómo acabar con el acoso escolar? Yo a eso no juego. No estamos hablando de ningún juego, de ninguna tontería, porque yo he dado algunos datos. Es un tema preocupante. ¿Me confirmáis? Claro, el título no se debe al azar, lo hemos puesto a propósito porque hay todavía muchas ideas que circulan y muchos mitos a erradicar sobre el acoso escolar, sí. Cómo puede ser que esto es una tontería, son bromas o son cosas de niños. Nada más lejos de la realidad porque es un maltrato que muchas veces destroza a los propios niños. Es una forma de violencia, es un acto intimidatorio y que tiene consecuencias que luego las veremos, ¿no? Muy graves. Y es una preocupación constante de los padres y madres de saber qué les pasa a nuestros hijos desde el lado de víctima o del lado de agresor. No podemos mirar para otro lado y estamos realmente, parece, ayer nos consultábamos el martes también en la reunión, nos planteábamos, ¿hay algo que estamos haciendo mal? ¿Algo que falla? ¿Hay algo que falla? Porque todos los recursos y todo lo que se está haciendo parece insuficiente porque hay casos de acoso escolar. Entonces, claro. Al plantearnos toda esta, esta situación, surgen este tipo de necesidades de hacer charlas, de hacer... Sí, de poner las herramientas sobre la mesa, herramientas profesionales, porque María José... en este caso estamos hablando de casos que no son nada nuevos, desafortunadamente, pero podríamos decir que han ido, tiene una evolución creciente y tal vez, no sé si el uso de las nuevas tecnologías afectan a esa... Muy ese bien. Crecimiento. Como tú apuntas, Daniel, has dado en el clavo, es decir, no es un fenómeno novedoso, pero sí que las consecuencias se han agravado precisamente por el uso tan temprano, también por otro lado, de las nuevas tecnologías, porque hablábamos ayer, el martes hablábamos de que el 25% de los menores de 10 años ya usan el móvil, ¿no? Entonces, menores de 10 años. Sí. Entonces, y va creciendo, ¿no? Y a partir de los 14 ya es un 90% y pico. Como estábamos comentando, ¿no? Hace unos años sufrir acoso se reducía, ¿no? Ese infierno se reducía a las 8 horas de clase, pero ahora el chaval se va a casa y sigue padeciendo ese maltrato. Claro, está al alcance de los iguales. Claro. Del agresor. Y además la difusión es enorme. En pocos minutos llega a cientos de personas, con lo cual las consecuencias son bestiales. Claro, tú has dicho que ya no solo en el ámbito escolar, por eso eso hace más importante aún la implicación de la coordinadora de la SAMPA, Asociación de Madres y Padres de Alumnos, por lo del aquí... Todos tenemos un papel que todos tenemos responsabilidad, todos tenemos un papel, no podemos mirar para otro lado. Y dentro de la comunidad educativa, el centro escolar, y como se da fuera del centro escolar, todos estamos implicados. Sí. Las AMPAs tienen un papel fundamental, sobre todo es un recurso más a la hora de establecer programas y demás, porque
puede hasta incluso mediar o ser el igual de los padres y, sí. y el recurso perfecto para que nos podamos acercar y tratar cada caso en particular, ¿no? Yo comentaba al principio, hay muchos datos, yo quiero que vayamos poniéndolos sobre la mesa, pero al principio, por eso de que es un problema más habitual de lo que nos podemos creer, uno de cada cuatro alumnos han sufrido acoso escolar en algún momento de su etapa. De su escolaridad. Sí. Eso es sacado de un estudio, un macro estudio que se hizo ya hace una decena de años y hablaba de 25.000 alumnos de 8 a 18 años y hablaba de más de 14 comunidades. También indicaba el estudio que el 90% de esos alumnos habían sido en algún momento testigo. Entonces eso es muy importante. En la charla comentamos, ¿no?, que levante la mano quien no haya o presenciado o no sepa de algún caso cercano o más lejano o más indirecto de acoso. Todo el mundo levantó la mano. Entonces, las cifras son, como dices tú, terroríficas. Además, se habla de que una vez se denuncia ese acoso, como bien has dicho tú, uno de tres acaba denunciando, no siempre remite la violencia, a veces se acrecienta también. ¿Cómo te atreves a denunciarme? Claro, claro. Y las consecuencias, vimos un documental también que hablaba precisamente, habían testimonios de chavales que habían pasado por esta situación y precisamente hablaban de que a veces, pues primero que temen denunciar por las posibles consecuencias y en algunos casos se había dado represalias incluso, pero bueno, eso no es el porcentaje más alto. El porcentaje más alto es aquel que denuncia y esa denuncia lleva consigo una disminución de esa violencia, Sí. Y está en el núcleo familiar el poder detectar qué le pasa a mi hijo y recibir la ayuda que necesite mi hijo, tanto como si es la víctima o es acosador. Los padres siempre tenemos la duda de, somos a veces los últimos que nos enteramos de las situaciones que ocurren en los centros educativos, porque por eso hay que generar esa confianza, hay que trabajar en el núcleo familiar, poder estar atento a cada cambio de hábito o a cada situación en que nuestro hijo se... Claro. Estar alerta a cada situación. Claro. Para eso es básico que haya una buena comunicación, para en casos de que a través de esa fluidez comunicativa se pueda generar, porque claro, para actuar primero hay que detectar. Claro. Es que yo creo que hay tres grandes bloques en cuanto a la solución al problema, ¿no? Que está la prevención, lógicamente, básica, luego está la detección y la actuación. La detección, estuvimos hablando también que más del 70% de los chavales acaban comentándolo con los padres. Para ello, como dice Patricia, hay que fomentar una comunicación fluida sobre todos los temas, no solo los temas que como padres nos preocupan, todos los temas en general. Entonces eso es muy importante. También hablaban de una media de 13 meses a la hora de desvelar lo que estaba pasando, con lo cual no solo hay que fomentar esa comunicación, sino hay que observar. Claro, estar al tanto. A los 13 meses, o sea que cuando ese 70% lo acaba comunicando, ya lleva un año sufriendo el acoso escolar. Con el daño que eso puede ir generando. Con lo cual hay que estar observando esos cambios, como decía Patricia, como bien decía Patricia, esos cambios en el comportamiento de tu hijo. Por ejemplo. Por ejemplo, que empiezan a contar cositas al principio, sobre todo, luego cuando se cronifica ya ese acoso, dejan de contar y dejan de tener relato, pero empiezan a comentar, pues mira, en clase hoy me he equivocado y se han reído de mí, por ejemplo. Empiezan a no querer ir a clase, empiezan a faltar a clases, a no querer ir a gimnasia, a determinadas clases, empiezan a cambiar los recorridos incluso para ir al colegio. No quieren que lo acompañes o todo al colegio, lo contrario. O quiere que lo acompañe todos los días para no sentirse solo. Hay un bajón del rendimiento importante porque les cuesta más concentrarse, más atender en clase, problemas de alimentación, problemas de sueño. Por ejemplo, después de periodos vacacionales cuesta muchísimo
volver a la rutina. O, por ejemplo, los domingos por la noche empiezan a sentirse mal cuando tú has visto que todo el día han estado estupendamente bien. Te llaman desde el instituto, desde el colegio, diciendo que vayas a recoger a tu hijo, porque empieza a somatizar, tiene dolores de cabeza, dolores de barriga. Claro, que todo ese problema de que está aquí empieza a provocarles problemas físicos. Claro, lo que estábamos hablando, sí. ¿No? El sistema inmunológico, eso estuvimos hablándolo también y sorprendió bastante, ¿no? El maltrato, porque esto es un tipo de maltrato, ¿no? Sí. Que como veremos también, puede ser físico, puede ser social, puede ser cognitivo o mediante el ciberacoso, ¿no? Es un maltrato a largo plazo, como decías, Daniel, va a pasar más de un año seguramente antes de que lo cuente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas consecuencias también a nivel neurobiológico, de la corteza cerebral, de la amígdala, del cuerpo calloso, del cerebelo. Todo eso tiene unas consecuencias a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel de sistema inmunológico también, ¿eh? Sí. Claro, si no se ataja, luego el cuerpo pasa factura. Pasa factura. Claro. Comentabas que hay varios tipos De acoso. Escolar. Claro, nosotros qué asociamos. Acoso escolar asociamos al acoso más físico, ¿no? El empujón, el golpe, pero sí, sobre la burla todo. La pública, claro. Después el empujón. Claro, eso es el acoso, la burla, el mote, el desvalorizar a una persona, el dejarle de lado. Es otro tipo de acoso, ¿no? El aislarlo, el no contar nunca con él, el que cuando se hacen equipos de trabajo siempre es el único, el último a ser elegido. Todo eso es otro tipo de acoso, es el acoso social y el acoso verbal, pero todas esas formas de acoso al final son igualmente un acoso escolar. Y produce un daño irreversible que puede llegar de por vida. Claro, y cuando padre o madre en casa detecta esto, que lo primero que tiene que hacer es y poniendo conocimiento de la dirección del colegio. Hay un protocolo que todos los centros educativos utilizan porque viene ya demarcado en el que se tiene que seguir unos pasos y enseguida se ponen todas las alarmas y todos los medios para poder detectar quiénes son, qué es lo que pasa, se comunica a la familia, tanto de uno como del otro, del agresor y de la víctima, y se empiezan a establecer también programas, recursos para la clase en general, para el instituto o el colegio en general. Claro, para trabajar toda la comunidad. No simplemente llamar a un despacho al agresor y a la víctima, sino trabajar con todo el... Ya sea desde la prevención, porque todos los centros educativos tienen programas y están trabajando permanentemente en este tema, como para cuando se detecta un caso que tienen que seguir lo que está establecido hasta la denuncia. Yo creo que tendríamos que añadir, Patricia, que con mucha calma, se tiene que hacer con mucha sin detenimiento, pero con calma. Porque tú decías, ¿qué se hace cuando se detecta? Primero tranquilizar al chaval, primero transmitirle que es algo transitorio, que es un problema que tiene solución y que lo vamos a manejar. Que no se sienta culpable, porque muchos chavales la primera consecuencia es el sentimiento de culpa. Algo estoy haciendo mal, algo no va bien en mi persona y por eso se meten conmigo. Entonces, y darle mensajes claves y claros a ese niño. Es decir, que él no es el culpable, que tiene que ser él, que no tiene por qué cambiar nada de su persona. Que no hay nada que justifique, claro, por muy diferente que lo quieran hacer creer. Porque mira, hay un autor que nombrábamos el otro día también, que fue asesor del defensor del menor en la comunidad y ahora está en temas investigando y trabajando, es un psicólogo que se llama José Antonio Luengo, habla, que yo me quedé con una frase que me impactó mucho y que también creo que tiene, que refleja mucho lo que es el acoso. El acoso escolar surge de las ganas de hacer daño, de la intencionalidad de dañar a otra persona, nunca de la vulnerabilidad de la víctima. Cualquier niño puede ser acosado, cualquier niño que se perciba como diferente, no hace falta, cualquier niño, es decir, el que tiene altas capacidades, el empollón, entre comillas, de la clase, el niño que se le ve feliz. Porque hablamos también de que el agresor lo que hace es y agrede al otro por reconocimiento social y porque precisamente a lo mejor esa cualidad que tiene ese niño, él no la tiene. Claro. Sí. ¿Eh?
Entonces, que quede claro que aquí el único culpable que hay es la persona que agrede, para nada la víctima. Y que también necesita apoyo. Ay, muy bien. Y que también necesita todo el apoyo. Claro. Porque el que es agresor va a seguir siendo agresor. Claro. Es la antesala de la delincuencia, es la falta de empatía que va a llevar va a generalizar a otros ámbitos. Entonces, habrá que ver por qué ese chaval necesita agredir a otros para sentirse bien. Claro. Uh-huh. Es un trabajo muy complicado. Uh-huh. Por lo tanto, me dais a entender que no hay un perfil de víctima de acoso escolar definido, pero sí un perfil de acoso, de agresor. Bueno, de víctima también hay perfil, porque tienen a veces, no lo hay establecido, pero el agresor lo detecta. Sí, sabe enseguida. Elegir. Sabe como elegir. Cualquier agresor, en cualquier ámbito, también en la violencia de género, el agresor sabe elegir muy bien a su víctima. Y en este caso de acoso escolar, sabe elegirla desde el prisma del acosador, del agresor. Pero en líneas generales, sí que podemos decir que está como más definido el perfil del agresor. Podemos hablar de chavales, casi todos, ¿no?, con gran popularidad entre sus iguales, ¿no?, que tienen autoridad sobre los demás. Ahora hablamos, si quieres, de los testigos, ¿no?, y el poder que tienen sobre sus compañeros. Podemos hablar en algunas ocasiones de chavales impulsivos, poco reflexivos, o todo lo contrario, chavales que lo calculan todo, pero hay una con baja tolerancia a la frustración, pero hay una característica que es común a todos, es la baja empatía, la dificultad que tienen en ponerse en el lugar del otro. La verdad es que muchas veces, si tuviéramos empatía, nos ahorraríamos más de cuatro situaciones de injusticia que se suelen dar, o de desigualdades. Nos quedan prácticamente cuatro minutos. Decías tú el papel del testigo. Muy importante. Casi el que más peso tiene, ¿no? El que más peso tiene, sí, porque el testigo no puede callar y tiene que decir lo que pasa. El testigo siempre es el amigo o el que ve la situación. Y si se guarda o calla lo que está viendo, es cómplice. Claro. Pero claro, estamos hablando del ámbito de unas edades en que es que se dice que soy un chivato. Claro, claro. Hay que trabajarlo muy bien. Claro, estuvimos hablando de esto, ¿no? Estuvimos hablando a nivel de psicología cómo se explica también el que esos testigos no hagan nada ante una situación, ¿no?, de difícil y dura para una persona. Estuvimos hablando del poder del grupo, sobre todo a esas edades, ¿no?, y de la difusión de la responsabilidad también, ¿eh? Sí. En los colegios en Gandía hay colegios que han llevado a cabo se llama el Club de la Valentía. Sí, el Club de la Valentía. El Club de la Valentía, donde se recrimina, se pone en valor esa actitud. Se premia digamos, socialmente. Claro. Esa actitud de decir, yo cuido, no me gusta esto no está bien. Sí. Queremos aprovechar ya los últimos minutos para darles un mensaje a esos testigos, porque hace falta pocos agresores para que hayan muchas víctimas, pero también hace falta muchos testigos para que eso se siga dando, porque el agresor lo que quiere es reconocimiento, ¿no? Entonces el mensaje al testigo es que empiece a decir, como dices tú, basta ya, porque en más del 50% esas situaciones acaban con ese basta ya. Y como son niños, es posible que tengan miedo, no se atreven, pues hay que buscar ayuda fuera, en sus propios compañeros o en un adulto. Y sobre todo, no dejar de lado a esa víctima, inmiscuirlo en tu vida, preguntarle, apoyarle, acompañarle. Eso es muy importante. Luego también en los colegios, las AMPAs muchas veces abren buzones de denuncia anónimas. Y entonces eso es importante también, que lo conozcan y poder denunciar esa situación. Y de hecho, el otro día, el martes, en la conferencia, hubieron experiencias, nos contaron padres, ¿no?, que hubieron chavales que en algunas situaciones muy complicadas fueron en grupo y hablaron y pidieron ayuda al tutor. Eso es muy importante. En grupo. Sí. Sí, para no evidenciar a una sola persona o a un solo. Incluso, por ejemplo, una mamá comentaba lo del árbol de Navidad, donde venían un deseo, y uno de los deseos era que a un niño no le pegara tal niño. Entonces, a partir de ahí se puso en alerta una situación y demás. A ver, los recursos son un montón.
Sí. Los centros los tienen todos. Las AMPAs tenemos que apoyar totalmente e implicarnos al 100% con todo, con la comunidad educativa para desarrollar los programas y empezar a implicarnos en la educación en valores, en la educación de las emociones, y en casa está todo. Sí. En casa tenemos que empezar a implicarnos en la educación de nuestros hijos, a acompañarlos desde la edad temprana y no porque sean mayores ya pueden ir solos, no. Todas las etapas educativas de nuestros hijos son importantes. En todos tenemos que estar alertas, desde pequeñitos hasta mayores. Bueno, se ha quedado claro que recursos hay, recursos materiales, recursos personales. Y importante, siempre cuando hablamos de estas cuestiones es educar en valores, desde edad tempranas, valores básicos como son el respeto y la igualdad. A partir de ahí, todo sería perfecto. Pero mientras tanto sabemos que tenemos a profesionales y gente implicada para afrontar y prevenir, en el caso, en el mejor de los casos, problemas como este, el del acoso escolar. Muchas gracias, María José, Patricia, por esta visita aquí al magazine de Telesafor, por hablar de estas cuestiones, por hablarnos a nosotros de esta cuestión tan interesante y por trabajarlas en el día a día. Un placer. A ti. Seguimos en contacto. Gracias. Posem el punt i final. Ja saben, una qüestió que esta setmana s'ha tractat així en Gandia, en esa xerrada titulada Com acabar amb l'assetjament escolar. Jo, això, no jugue. Per la nostra part, no res més. Demà tornem a la mateixa hora des d'ací, des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Crec que demà, si no passa res, es parlarem de nou de la cursa de la dona, que tindrà lloc el dia 29 de març i que, si no passa res, farem en directe també en esta casa Telesafor. Però anem a tractar-la des d'una vessant solidària, perquè ja sabem que la cursa de la dona també planteja un projecte solidari, recaptació que es destina i està relacionada amb la investigació davant l'esclerosi múltiple. Això serà demà. Si els apetís, ja sabem on trobar-nos, així, en el magazine de Telesafor.